Sistema eléctrico directo de una Suzuki AX100. Muy bien. Siempre hay complicaciones en el tema eléctrico porque, bueno, el funcionamiento de la Suzuki AX100 y de la mayoría de motos dos tiempos, el tema del sistema eléctrico es muy diferente al sistema eléctrico común de las cuatro tiempos. Entonces siempre ha habido confusión, por ejemplo, en los mecánicos que netamente estamos especializados en cuatro tiempos. Cuando se nos viene a dos tiempos nos da un pequeño dolor de cabeza, un pequeño shock ahí porque no entendemos el funcionamiento del sistema eléctrico. Sin embargo, obviamente hay que capacitarnos para poder realizar todos los trabajos que llegan al taller, especialmente en esta zona donde este tipo de motorcitos de la Suzuki X100 son bastante comunes. Ahora, me encargaron hacer un sistema eléctrico directo, quieren eliminar absolutamente todos los cables, simplemente quieren dejar luz baja y luz alta con el respectivo LED. Obviamente ya los mandos esta moto no posee, simplemente tiene para prender y para apagar, nada más. Entonces simplemente quieren dejar el tema de las luces funcionando. Lo que se hace en ese caso, por ejemplo, yo voy a utilizar un rectificador de 4 pines. Puede ser el mismo rectificador de la Suzuki, el original que viene, o puede ser este rectificador. Muy bien. Entonces, vamos a tener un cable blanco con una rayita roja y un cable amarillo. Estos dos cables de aquí son los que traen corriente alterna desde el platino, desde las bobinas, como suelen llamarlo, ¿ok? Entonces, una vez que sale corriente alterna por estas bobinas las vamos a ingresar directamente a nuestro rectificador. Incluso esto se puede hacer con un rectificador de una moto china, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos nosotros el rectificador conectado, ingresado por este cable que sale corriente alterna, bueno, ingresamos a la entrada de corriente alterna, que vendría a ser esta, y el amarillo también a la otra entrada de corriente alterna, ¿ok? Una vez que tenemos ingresados los dos cables, también vamos a ingresar el cable negativo, que sería masa general. Aquí tenemos el masa general, que en Suzuki viene representado un cable negro con una rayita blanca. Y vamos a tener una salida positiva, que a esta no lo vamos a tomar mucho en cuenta en este sistema, ¿ok? Una vez que entra corriente alterna, lo que está haciendo este diodo rectificador está ya regulando la corriente, más o menos está regulando de 12 a 15 voltios, ok, va a manejarse en ese rango de 12 a 15 voltios. Una vez que regula, lo que vamos a hacer es agarrar directamente el positivo del cable amarillo de la bobina de luces, vamos a agarrar el cable amarillo y ya tenemos un positivo aquí, ok. Y el negativo obviamente la vamos a agarrar desde la masa general, aquí tenemos la masa general, y se va directamente a todos los negativos. Tenemos otro cable bastante importante, que es un cable negro con una rayita roja, que va a ser el alimentador de nuestra bobina de alta, o el PDI, que es llamado aquí en el sistema de dos tiempos. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos, porque en este sistema no tenemos una bobina captora, no tenemos un CDI y no tenemos una bobina de alta, sino todo hace este mismo equipo de aquí, llamado bobina de alta o PDI, ¿ok? Entonces, por este cable va a salir tanto la señal de la chispa, va a salir corriente alterna para alimentar la bobina, en fin, este va a ser crucial para que nuestra motocicleta prenda. ¿Qué pasa cuando este cablecito se une a la masa general, que vendría a ser este cable negro con blanco? Literalmente se apaga, le apaga lo que es el PDI, entonces por eso es que lo único que hace en el switch es unir estos dos cables. Se unen estos dos cables y este se apaga, directamente deja de dar señal de chispa a la bujía. Ahora, una vez que ya tenemos esos cables conectados, nos vamos a centrar en los otros cables, que vendría a ser el amarillo bobina de luces que entra al rectificador, y el cable negativo que también entra al rectificador y sale ya corriente rectificada y va directamente ya a los focos. Ahora ustedes se dirán, ¿cómo conecto ya los focos? Una vez que tenemos nosotros positivo y negativo, podemos hacer lo que queramos. Podemos llevar hacia un mando, podemos poner altas y bajas, podemos poner stop, podemos poner luces direccionales, en fin, tenemos positivo y negativo regulado. Ahora, vamos a prender la motocicleta para que ustedes vean cómo es que funciona este sistema. Incluso lo pueden hacer con un rectificador de moto china. Siempre, por ejemplo, ¿por qué no agarro yo corriente de este positivo? Sí tenemos corriente aquí, pero este es directamente para cargar la batería, ¿ok? De aquí podemos nosotros llevar directamente a la batería. En este caso, este sistema es directo. Agarramos de la misma bobina de luces el positivo. ¿Por qué? Porque ya está regulado.
Ahí tenemos el sistema de la Suzuki XE. Vamos más o menos a decirles el código de colores. Me corrigen si es que estoy equivocado, porque no llevo mucho tiempo en sistemas eléctricos de la Suzuki XE. No llevo mucho tiempo en sistemas eléctricos cuatro tiempos. Así es que puede ser que me equivoquen los colores. Así que ustedes me corrigen en comentarios. Pero más o menos los cables que salen del motor hacen los siguientes. Este cable azulito de aquí, este va a salir con la señal de neutro. Directamente sale con la señal de neutro. Este cable blanco-rojo es el encargado de salir con corriente alterna de la bobina de luces. Este cable amarillo también sale con corriente alterna de la bobina de luces. Aquí tenemos, vamos a darle vuelta. Aquí tenemos el cable negro con una rayita roja, que es el que sale con la señal corriente alterna y con la señal de chispa para nuestro PDI que tenemos acá. Y tenemos el cable negro con una rayita blanca que vendría a ser masa general, negativo general de todo el sistema. ¿Okay? Una vez conocido todos estos cables que tenemos aquí, inmediatamente nosotros podemos ya conectar nuestro sistema, ya sea eléctrico completo, que lo venden el ramal completo, o sin embargo podemos conectar un sistema directo como es este. El dueño quiere un sistema directo, entonces le vamos a dar un sistema directo. Con un rectificador, un sencillo rectificador que lo que hace es rectificar la corriente de alterna continua, también le estabiliza y simplemente tenemos una salida positiva y una salida negativa. Una vez que tenemos conectado desde aquí, tenemos una salida positiva y una negativa y como ven podemos prender focos. Ya como les digo, una vez que tenemos positivo y negativo nosotros podemos conectar cualquier cosa mediante switch respectivos. En este caso simplemente tiene para luz baja y alta, entonces lo hemos dejado conectado allá.